Dialogue of the Deaf. In Memoriam. Alain Gesnier. Javier Mujica. Carlos Hernandez. Whoa. Super! Oh.
Acuérdalo los costoditos, pan. Aquí todos son un personaje. Todos tienen una característica única. América, tú sabes, es el punto intermedio, el punto de conciliación entre todas las partes. Martín es el inconvivible. No se puede convivir con ese señor. Raúl tiene sus arranques, tiene sus loqueras, tiene una cantidad de defectos que lo han hecho que las personas se alejen de él. Carlos Gabriel es el más consciente. Es el único que trabaja. Es el único que trabaja. Pocas palabras. En pocas palabras. Adriana es extremadamente malcriada. ¿Sabes? Esa edad de adolescencia que todo o es como yo quiero o no es. Arturo, bueno, todavía creo que no ha terminado de despertar de su adolescencia, ¿no? Sabes que los hombres tardan un poco. Mi esposo y yo, bueno, estamos por una circunstancia aquí. No por gusto, sino por necesidad. Y ya en planes de mudarnos, si Dios quiere. ¿Te beses? Una maravilla, José. Carne bolivariana. No alcanza el presupuesto, ¿no? Soy una sola para ver si alguno te va a dar comida. Ah, dale. ¿Cuáles comiendo bolivariana? ¿Cuál? Gaby, no, Gaby es escuálida y media, entonces. Enfrentamiento total, como todas las familias de aquí ahora son entre buenos y malos. Todo lo que hace el MBR es un vulgar lavado de cerebro para poder encarrilar a la gente, ¿no? Cuando tú empezaste a estudiar, leías la constitución en tercer año porque te obligaban. A mí nunca me obligaron. El resto ni la veía, ni sabía que esa existía. No, lo que tenía que saber que existía. Quedo en las mismas. Ahorita tengo una constitución, yo la abro, que la leo, y que el gobierno hace lo que le da la gana. O sea, no, la misma constitución que ellos tienen ahí, la violan. Eso es lo que te mete aquí la televisión. Ah, carajo, ahora es la televisión. Bien habla. Haciéndole campaña, el único que tenía posibilidad de ganarle a Chávez, y ahora es el chavista de corazón. Apoyo el proceso. Claro, apoya la revolución. Ay, no, no me gusta. Odio una filmación. Y me voy. Ay, ¿qué? Es para allá, vale, es para allá. Tengo testigo y filmación francesa de que cocinaba, ha pasado todo el día como un cachifo aquí porque no puedo lavar platos ni siquiera. Voy a pedir copia de la película, no se meten ahí. Por su madre, por su hija, por todo lo que usted quiera, váyase, váyase de lejos, que no lo queremos. Es la libertad de expresión que ellos pretenden. En ningún país del mundo se puede solicitar a un golpe de Estado públicamente. Están ahí peleando porque le van a controlar la libertad de expresión, o el libertinaje que ellos quieren. Esa agua que se bota es la que debería llegar a nuestras casas. Mírala bien, el agua podría botarse. Botarla. Esta es una transmisión del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con la Red Nacional de Radio y Televisión. Bienvenidos y bienvenida a todos, desde aquí, aquí a toda Venezuela, en esta cadena nacional de radio y televisión. Había una vez una niña linda que le pasaba con su camarita. Además, se graba. Y
Gabriela, ella es media loca, tiene un carácter fuerte, hay que saberla tratar, no hay que buscarle pelea porque al buscarle pelea, bueno, hay que aguantársela. Comienzan a ser satanizados, utilizando para ello todos los medios que han estado apoyando aquí a los golpistas. Como tu madre. Que han estado apoyando aquí la desestabilización ¿qué política. Yo me pongo a decir de todos esos admirados tuyos, 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 porque tú eres violenta, ¿será que te transmite? Por supuesto, no voy a ser violenta si tengo 3 años escuchando lo mismo. 2000, 2001, 2002, vamos con 2003 y lo que seguimos oyendo es el mismo discurso terrorista, golpista, no sé qué vaina, todo es un insulto, todo lo que sea oposición para él es malo. Ahora un momento y déjame hablar, porque eso es otra expresión de la violencia. Entonces tienen autoridad para hablar y no para dialogar, sino para monologar. Yo te puedo decir, yo tengo por lo menos 60 años en una posición de excluida, como te estás sintiendo tú excluida. Y yo no tengo ese nivel de violencia. América. Y a mí la violencia no me la dijeron, a mí me la dieron, porque a mí me dieron planazos, a mí me hicieron presa, a mí me han perseguido. Me a mí planazo, me irán a matar. Entonces, me irán a matar. La gente no puede ser así, hija. La gente no puede ser así. Mira, pero como tú dices que no puede ser así, si todo lo que hoy es agradable, aparte de que tienen ese vocabulario que le sueltas todas las groserías del mundo a la gente y ya las has hecho tan tuyas, las tienes tan metidas adentro, que hasta hace poco tiempo tú te limitabas en público y ya no, porque ya se hicieron parte de ti. Mero puta que chavita. Amor. A Chávez no le hace falta un golpe, sino una coña. Mira, Gabriela, no tengo ganas de discutir contigo. Yo necesito no ser discutido. Pero, abuela, yo no estoy discutiendo. Mira, bien marcha, ¿eh? Vamos para allá. Ah, bueno. Entonces cámbiate la camisa. Yo estudio en Altamira y mi mamá vive en la avenida Sucre, que es de todos lados opuestos. Imagínate que yo diga en la avenida Sucre que soy de la oposición, me matan. Y si digo allá que soy chavista, me matan también. Entonces no soy de ninguno de los dos. Que mire un poquito hacia los trabajadores, que son los que están aquí, que estamos reclamando su salario. Son 4 salarios. Claro, como son los canales de televisión, los que organizan las protestas, entonces hacen programas, tú sabes, con sus maratones, ya sean antes los sábados, ahora nos hacen los protestas. Llevan todos los conjuntos buenos, todo eso, y se llena aquellos muchachos bailando. Estamos protestando. También. Nosotros protestan con una botella de whisky en un restaurante. Vamos a salir de abajo, por eso diría. Una marcha para jóvenes. Y los que se crean jóvenes también. Una marcha. Soy apolítico, chaval. Entonces no es apolítico. Activado a partir de este momento.
comerciante, si abriste tu negocio, estás ganando dinero, pero estás abandonando Venezuela, únete al paro. Lo único que no ha llenado Chávez es mi... Esta es una transmisión del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con la Red Nacional de Radio y Televisión. Muy buenas tardes, queridas y queridas compatriotas de Venezuela. Me voy. Es que salieron los vecinos a casero al día del camión. Ahora no viene gasolina. ¿Cómo que no llegó la gasolina porque la va a gobierno? No llega porque ustedes no querían que llegaron. No, no tengan gasolina. La gente en la calle, los tipos entrando esa coñazo en la bomba. Sí, al frente. Yo en el carro y los tipos ahí y nadie se metió a separarlo. Dándose coñazo durísimo, se tiraron en el piso y yo, no, amigo, me voy. Ah, pero cuando se las mandaban, ellos, era el sacrificio que tenían que hacer para que saliera Chávez. Se las dejaron de mandar porque ellos caceroneaban, entonces el gobierno es un desgraciado porque no trae la gasolina. Yo te la mando y tú no la quieres, mejor te mando, ¿no? Claro, la vaina es impresionante, 3-4 horas. Y todavía nada, desde no, para, me voy. Además, si están con el paro, ¿para qué necesito sacar el carro? Yo lo agarro. Esto la haya agarrado para. Lo mismo que hemos usado nosotros anteriormente. ¿Cómo va a ser vitral entonces? Con cartulina. Es que no es un vitral de la vida real. Es como un... ¿Boceto? Eso. Hago un llamado a los dirigentes empresariales. Hago un llamado sobre todo y agarro la cruz. Hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación. Por Dios, reflexionen, pero de una vez, que este país también es de ustedes. Yo también tengo que reflexionar. Ahora consideramos un chamán que le lave el cerebro. Y no solamente porque hable, sino para que ejecute, que es lo que nos interesa. Esa batalla, no se olviden que está pendiente y no les extrañe que dentro de pocos días se tomen algunas decisiones en relación con los medios de comunicación privados que tienen cuentas pendientes con la ley. No está bien. Insólita. ¿Por qué, pues? No iban a repartir botellitas de agua bendita. Una procesión con agua, pero mira eso. No, agua bendita, chica. Qué bendecirlos a todos. Primero que metan a las pobres vírgenes. En los asuntos políticos me parece horrible. Eso no está dentro de los ritos religiosos. Y mucho menos que estén sacando a la Virgen. ¿Pero qué le están pidiendo a la Virgen? Y se vaya Chávez también. Claro, qué mal le podemos pedir. No puede ser. ¿No he visto alguna procesión donde estén regando agua bendita con manguera? No, el cura en la iglesia te hace así. Ah, bueno. Ya está. Ya está, le cayó y al que no. Viendo lo que está ocurriendo en este momento. Pero en Petar, el cura amigo de Martín le regala la botella de 2 litros de agua. Y lo que ven es que se daña. El momento en el que este vehículo del cuerpo de bomberos está lanzando agua bendita a todos los asistentes a este evento acá en la autopista de Prados del Este. Se marcha el camión con la imagen de la Virgen. Te voy a contar una cosa, creo que no va a haber agua por 4 días. ¿Oyeron lo del agua? ¿Oíste? ¿Qué? Por 4 días. No, entonces, y me agarró como, es que yo, no, pues, y Carlos no me llenó el pipote, y el de abajo estará lleno. Yo lo llené. Voy a poner un letrero en el baño
para recordarle a la gente que no hay agua. Un CNE, ¿por qué firmaste para el referendo revocatorio presidencial y de diputados? Exijámosle a la Asamblea un CNE, ¿por qué firmaste para derogar las leyes habilitantes para hacer una enmienda constitucional? Al momento de ir a votar de verdad, ¿verdad? Tú no vas a votar por todo eso, vas a tener que seleccionar qué es lo que tú quieres. Y esto, pues, lo que pasa es que tu presidente se ha negado tanto a aceptar consultivo, revocatorio, no sé qué, no sé cuánto, que ahora le tomamos toda la palabra y decidimos. Bueno, si tenemos que ir a hacer consultivo, pues consultivo. Si es enmienda, enmienda. Si es recorte, no sé qué, está bien. Si es revocatorio, revocatorio. Todo lo que él dijo, vamos a recoger firmas para todo. Está allí, para todo. Todo el mundo va a ver eso porque todo el mundo anda atinado. Ay, me rozaste, forma un pedo. Porque es así. Que después no diga que ahora no tiene la firma suficiente. Ahora, de todas maneras, aquí miren este que es el de la enmienda solamente. De la enmienda solamente. ¿Quién te trajo eso? Súmate. Que pero el parte de quién te lo subió. Martín. Eso está trampeado. Yo con esos criterios no como. Pero es que es así. Bueno, no lo bajo y yo lo tengo en mi computadora, bueno, tráemelo, sin imprimirlo. Tráemelo. Ahí, no, tienes que bajar tú y verlo, porque el que te lo traiga yo me da lo mismo. Yo lo puedo cambiar también. No, bueno, no, yo confío en todo lo que me traigan. Vaya, no, me no, 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 no. Tú vas y tú lo ves en mi computadora. No, yo lo voy a bajar y lo ves. Martín, cuando hagas los documentos los cambia, porque si le quita aquí, le pone allá, no sé qué, no sé cuánto, ya no es el mismo documento. Así es sencillo. Explícame lo mejor porque no entiendo. Bueno, no entiendas, pues. Por el contrario, llegaron en forma violenta. Lo que les va también es plomo parejo. ¿Se dirige? Exactamente. Pero yo todavía no soy monja. Pero ya es la quinta vez que me dice, voy a ser monja. Enana frustrada monja. Sin probar los deliciosos pecados que te ofrece la manzana de Eva. Bella. Para tener todo lo que tú quieres tener, no puedes ser monja, además. Porque las monjas son pobres. Todo lo donas a la casa del Señor. Ya, Gabriela, no voy a ser monja. Gracias. Ya, eres feliz. Soy feliz, ahora sí. Ya. Dios mío, ¿qué es esto? Monja. Moda. Llévatela del oído. Para que aprenda a tocar cacerola, ridícula, latera. Para que va a tocar lata. No son lateros, porque tocan el... Que bailes a ese ritmo y toques tu lata. Mira, latera, mira. Ya ves, lo tiene loco, mira. Bueno, esa es la diferencia. Yo aquí a nadie ofendo, tengo mi bandera arriba y mi bandera abajo y no estoy diciéndole que fulanito lo tiene loco a nadie. Ya ves, lo tiene loco. Bueno, eso es lo que vi, por eso es que la parte ofensiva, la parte guerrillera le toca a ustedes. Eso es agresión. Yo no agredo a nadie. Ahora como salió todo lo que sabes lo que tiene loco. Loco está él con Chávez, exactamente.
y 15 minutos. Toda la música latina solo en Fiesta 106.5 FM. Ahí está el dinero que se le debe a los policías, el dinero que se le debe a los bomberos, el dinero que se le debe a las enfermeras. El dinero que se le dio a los médicos. Chávez, un deudor. Sí, tú sabes que Chávez es culpable de todo. Sí. Posiblemente hasta de que no llueva. Es el único dirigente que hay, se llama Chávez. Uno está con Chávez y otro está contra Chávez. Pero es Chávez. Porque tú pasas por aquí en la sierra y pasa a Adriana en la sierra. Aquí todo ahora y pasa Fulanito. ¿Quién tiene su constitución? Y todo el mundo te saca. Aquí está. El problema es que ese pueblo sin dirección, como sublevado, sin dirigente, sin nada. El estallido social de ese tamaño, mira, solo sigue en el... ¿Qué hice yo para merecer este castigo? ¡Cumpleaños feliz! Te deseo a ti, cumpleaños mi mamá, cumpleaños feliz. ¡Dios! Una torta, para que yo ponga la torta, ¿eh? No, puedo dejar la torta. Escasean más los alimentos, ¿cómo vas a hacer tú que eres la más gorda? Porque no será a mí que me hace más falta, mira. Tomaré agua, punto. Esto es tan jodido. La harina pan normalmente costaba 480 bolas. Ajá. El carnaval es uno de los proyectos de mayor interés en el comportamiento urbano de la ciudad. Rey de la locura en las salidas. Inicia todos los años su reinado de 4 días. Esta es una transmisión del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con la Red Nacional de Radio y Televisión. Muy buenas tardes, queridas y queridas compatriotas de Venezuela. Aquí estamos en el Palacio de Gobierno de Miraflores. Aquí estamos, como siempre, al frente de nuestras responsabilidades. Desgraciado. Nos ha hecho sujeto a los miedos. Cuando falta, según mi hermano, una vaina que aquí nunca se había visto ahora. Esta cadena nacional de radio y televisión para enviar un mensaje a todos. Todo lo que a él no le gusta, lo que él no le quiere ver, entonces...
entonces hay que verlo acá. Ay, a mí que no me gusta ver a Carlos Ortega. Opciones, tú puedes el canal 8. No, estaba encadenado también. No, el 8 no, el 8 no. La cadena. Entonces tú tenías opción, pero yo no tengo más opción, entonces bueno, sigo enriqueciendo a los Cisneros. Paga el DirecTV y empieza a ver todo ahí. Exacto. Punto. Vamos a ver cómo va a ser, porque cerrará los canales, pero irá a tirar un misil. Encadenamos los satélites, para que sube a eso. Estamos reunidos aquí para oír a Chávez, no a una escuálida. Bueno, aquí yo también tengo voz y tengo un voto. No. Aunque no le tendrá voto. Eso es parte de la democracia. Pero aquí no estamos votando, aquí no está. ¿Quieren dejarlo un momentico a ver qué pasa? La industria del continente es un modelo desfasado. A todos los venezolanos. Aceite caliente, agua hirviendo, todo eso lo pasaron ustedes con sello de la coordinadora democrática y yo lo tengo allá abajo. El aceite puesto caliente ahí. Lo dijo tu presidente cuando estaba en campaña, porque él dijo que iba a freír las cabezas de todos los adecos. Yo lo tengo en email, no, un sello que dice sede. No. Igualito te la cara. Ahí dice, consolidada demagógica, digo, coordinadora democrática. ¿Qué hacer cuando los partidos? Está hablando. ¿Ah? Ahora la chavita de todo corazón, después que le hace campaña nada más y nada menos que a Salas Romero. El único que tenía posibilidad de medio tumbarle la vaina. Messi. Más pelea por más vaina que ni él sabe cómo es la que está peleando. ¿Cuál paro? No hay paro. Ni habrá paro. Bueno, hay paro focalizado. Y seguramente habrá paro en Venezuela. Para nosotros que habla tanto. Pero es que ha habido aquí difícilmente. ¿Por qué no? Señor presidente, ¿cómo que no? Escucharlo. Una cosa importantísima que es. Que haya dedicado tanto para atención y tanto interés. Tú aquí nadie más puede hacer otra cosa con esto, porque si no te jodas, ¿qué es eso? De Loma, me voy. Ay, pues bien. Pero es que eso no se vale. No, porque no es así. No se vale para nada. Solo te diré que te veré gritando viva Chávez. Primero muerta que mañana en sangre. Chávez, te amo. ¿Qué puede hacer con mi voz? Pero no voy a hacer con Chávez. Yo quiero que Chávez termine su mandato. Porque si esto es democracia, debe darse el respeto a la ley. No es una dictadura, queremos a Chávez. Chávez es el presidente de la República, el pueblo lo ama. Y lo vamos a ver. A veces a un pueblo no le queda más recurso que la violencia para abrir el camino hacia la razón y hacia la verdad. Fuerza en un choque por ideales y le vas a meter una dosis de más violencia, está aumentando, dándole más fuerza a ese odio que ya existe.
justo que es una verdadera arbitrariedad que exista odio entre personas que opinan ideológicamente distinto o políticamente distinto. Tiene que haber discrepancia, eso sí, y con respeto, pero odio, ¿no? A mí no me gusta el odio, creo que es un sentimiento muy vil y que no nos conduce a nada. Humanos habitantes del planeta que se llama planeta Tierra, que gozamos de la preciosa virtud de esta breve sensación que es vivir y habitar en un ser, que nos permite percibir un gran universo dentro del cual estamos inmersos. Desde los aborígenes, como este que pinté aquí, han habido seres que han buscado el verdadero sentido a este acto maravilloso de estar vivos. Ya te das lo que te dije. ¿Cómo vas a hacer eso, Gabriela? ¿Qué? No es la situación económica de padre. Bueno, ¿y qué quieres decir? Gabriela, yo no tengo tiempo para cuidarte a tu hijo también. Claro que sí. Hola, América. ¿Qué te pasa? Toma. A ver. ¡Qué bien! Bueno, felicitaciones, que la cabeza se le ponga más derechita a usted y a su esposo. Deme un beso, pues, aquí. Ese lo necesitamos hembra, porque se llama Gabriela. Pues bueno, Martín, ven para acá porque no había hecho el cuento veces. ¿Qué? ¿Qué te sientes aquí? Para que escuches, Andrés. ¿Aló? A nosotros nos... Hola. ¿Cómo estás? Te llamo para darte una noticia. Bueno, van a ser abuelos. ¿Sí? Bueno, pues, igual. Amén. Las bendiciones.
Bueno, felicito. Espero que eso la haga madurar mentalmente y a tomar actitudes como las que tiene que tomar como mamá y no como niñita malcriada que está. Coño, y no lo vaya a educar de este descualio. No. Déjalo que le coja, enseñame todas las versiones de la vida. Deja que lea, porque de todas maneras va a hablar con su abuelo y su abuelo le va a decir, no, hijo, la cosa no es así y te va a quedar como mentiroso. Lee los emilitos que te están mandando los militantes de la Coordinadora Democrática. Para cuidarse, ponerse serio y aprender a hablar español puro. Porque sea que feo, muchacho grosero. No. Es lo último, que huevo la lluvia de mierda. Aquí no cambia un coño. Que la ladilla es sinvergüenza. Esa es la verdad, sinvergüenza. ¿Tu papá? Me parece que no me interesa. Me decepcionó tanto que. Blanco, azul, verde, rojo, morado, me da lo mismo. El aceite. Yo no tendría peo porque allá arriba yo tengo aceite que jode. Todavía me quedan como media pata de aceite. Pero nada más que por hacerle la coño madrada, por haberla sido tan plastemía, se la hago. Él tiene su pote ahí que ya estaba casi vacío cuando el peo. Yo había bajado uno nuevo. Bueno, mi pote de aceite apareció casi que menos que la mitad y el de él más lleno que el mío. Yo dije, no, ok, quédate con ese. Voy a dejar que se acabe este pote de aceite. El resto lo meto para mi cuarto. Para el peso de comida que estamos, que no tenemos agua. Y la mostaza se la ha bajado él. Porque como me estoy yo sufriendo de acidez, no como la misma cantidad de mostaza, sino que el toque. Para que no, para no perder la costumbre. Mira para dónde va el pote de mostaza. Me voy a dejar que lo disfrute hasta que me vaya. Pero me llevo mi mierda. Aunque me vaya a durar 2 años en la nevera, pero me la llevo. Yo no entiendo cuál es el peo. Sinceramente no entiendo. En serio que no me importa ser un rancho. Con tal de salir. Entonces, le decía a César, es que ella no sabe convivir, no sé qué vaina. Quiere decir, no sabe convivir. Yo lo único que no sabe convivir es él. Que todo el día, para toda mierda, es mi casa. Es mi casa, hasta que me sostiene nada. ¡Estás loco! Me dijo que estaba loco. Te vas a ir porque yo te voy a hacer la vida imposible. Me paré aquí y me cagué en la risa. ¿Quién? ¿Tú? ¡Qué bola! ¿Cuántos más? No me voy a ir. Me voy a ir el día que me den tu casa. ¡Qué bola! No, el problema no es el chavismo, el problema es que la gente tiene que saber convivir en cualquier casa, chavista o no chavista. Oye, la gente llega y convive. Es imposible. Mira, esos niños compran un galón de mayonesa.
O sea, ellos no entienden que un frasco de mayonesa dura un mes, mes y pico, ¿no? Ellos compran un galón y se lo empujan en un mes. De verdad, ¿no? Yo voy a comprar carne, no pueden comprar dos bistecos normales de una persona. No, yo quiero un bistec de medio kilo cada bistec, ¿no? Con bastante grasita alrededor, ¿no? Con un chale. O sea, ningún ser humano, ningún cuerpo humano soporta que tú le metas tanta basura para adentro. Y encima calarse la grosería, la falta de respeto, los gritos, la... Lamentablemente no. Por allá le dimos un señor que estaba en la pobreza absoluta, un crédito. ¿Saben qué? ¿Cuál fue el crédito? 100 pollitos chiquiticos. Ese fue el crédito. Y resulta que ahora el señor ya tiene como 1000 pollitos. Harina de plátano maduro. Esta es la harina. Esto está pulverizado. ¿Qué se puede hacer de aquí? ¿De aquí se puede hacer? Bueno, puede hacer arepa, confitería, galleta, se puede hacer merengue, chicha, helado, ¿cómo se llama esto? Merengada, todo eso se puede sacar de aquí. Hasta la concha. ¿Qué se puede hacer con la concha de del plátano? La concha del plátano. Estamos procesando un cultivo de la vinagreta. Mucho su atención, vamos a seguir atendiendo las diversas situaciones que tenemos desde aquí, pidiendo a Dios la iluminación. Muchísimas gracias. Y así concluye esta transmisión conjunta del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de la foto, ¿por qué estás parado tú ahí? Estás esperado por salir. Arrecha.
Y tú no puedes negarle a él ni a él que se conozcan. Empieza a llorar de verdad, verdad, porque esos carajos no se duermen, no llega a nadie. Bueno, Gabriela tuvo su bebé. Un bebé precioso, un bebé grandote como se iba a suponer. Yo guardo la esperanza de que ella y su marido se van a hacerse responsables del bebé. La casa queda un poco más desahogada. Esta casa es muy grande, esta casa le cabe a toda esa gente, pero un grupo familiar tan voluminoso dentro del mismo techo es conflictivo. Entonces yo pienso que va a bajar un poco la presión dentro de todos los que quedamos aquí, que vamos a hacer lo que siempre vivimos aquí, mis tres hijos y yo solitos. Es posible que eso mejore, bueno. Y claro, dentro de los que quedamos, pues no hay tampoco fricciones de tipo político, porque coincidimos en lo mismo. Estamos en la misma onda, digamos, en Venezuela. No puede ser que una pareja joven se cierre las puertas. Un joven no se puede estar cerrando puertas, la puerta de mi mamá, la puerta de mi papá, la puerta de mi abuela, la puerta de mi abuelo, la puerta... Oye, te vas a quedar en el mundo sola. De hecho, ayer se fueron y no dijeron ni adiós. Y cambié la cerradura. Ya. Todo para que no se devuelva. Ay, se vuelva al cielo. Mientras ella se sienta bien, yo me siento excelente. Porque es muy fácil de uno decir, bueno, no, te vas, no te quiero más aquí, bueno, está bien. Pero sigue siendo mi hija, el hijo sigue siendo mi nieto. ¿Y cómo le cierras una puerta? Y bueno, no tiene que seguir, los hijos siguen siendo así toda la vida.
una cuerda de locos toditos. Rest in peace. Alan Gesnier. Javier Mujica. Carlos Hernandez.